Bien, pues continuando con nuestro modo de hacer nuestras meditaciones, vamos a tomar este capítulo del volumen 12 del 22 de mayo de 1919. Como les decía ayer, a partir de este volumen, ya nuestro Señor empieza a enseñar a Luisa todas esas maravillas y efectos aún desconocidos, efectos que produce o que puede producir el alma que vive en la divina voluntad. Cómo entrando en la divina voluntad se pueden hacer, siempre interiormente, tantas cosas que no habíamos hecho, que la criatura no, que la humanidad no había hecho porque no sabía cómo hacer. No había tenido estas intenciones porque no sabía cómo tenerlas. Hasta que Jesús viene, le revela a Luisa todos estos efectos y bienes que hay en la divina voluntad y cómo el alma que vive en ella puede hacer cosas que no se han hecho hasta ahora. Abriendo, como decíamos ayer, este nuevo periodo en la historia de la humanidad, de la voluntad de Dios, como en el cielo, en la tierra, del verdadero reino de la divina voluntad, perdido por Adán cuando se sustrajo por el pecado original de la divina voluntad. Hasta ahora ha estado el reino de Jesús, pero porque en el Evangelio dice, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios está dentro de vosotros mismos. Y ahora con Luisa pareciera que viene un nuevo reino, pero no es correcto ni adecuado enfocarlo así como un nuevo reino. Simplemente, como ya decíamos ayer, con otras palabras, este vivir en la divina voluntad es el efecto completo del verdadero reino de Cristo. Porque sabemos que una cosa es un reino, y dentro de ese reino está el régimen. Entonces, ahí imaginemos un rey con su pueblo y con su régimen. Puede haber reyes muy ricos, pero con un régimen opresor. Y todos los pobres pueblos padecen por ese régimen de ese rey, que es rey, sí, pero el régimen del rey es el opresor, y mientras el rey es muy rico, oprime a los pobres, los exprime, etcétera. Es rey, sí, pero el régimen es el que falla. Puede haber otro rey con un régimen mucho más benevolente y todo el pueblo vive mejor. ¿Por qué? Porque el rey siendo mejor, el régimen sobre el cual viven les permite acceder más a los bienes que hay en el reino. Entonces, una cosa es el rey y otra cosa es el régimen. Podríamos decir lo mismo de Jesús. El reino ya está. Lo que no estaba es el régimen de como en el cielo, en la tierra. Estaba el régimen de la salvación, de la redención,
pero el régimen de como en el cielo en la tierra todavía no se había dado. Dicho de otra manera, y volviendo a un ejemplo humano, aquí sucede como un rey muy bueno, cuyo régimen es repartir todos sus bienes, o que todo el pueblo tenga acceso a todos los bienes de ese rey. Pero ese rey tiene dos cosas: su vida y sus bienes. Entonces, hasta ahora hemos vivido de los bienes de ese rey, como es la redención, como es la salvación, como es la santidad humana por medio de la gracia. Ahora ese rey quiere llegar a más, quiere que el régimen sea su misma vida, ya no solo sus cosas, sino como un rey de la tierra que dijera: aquí a todos los quiero reyes, no solo los quiero como pueblo rico, sino que quiero que no solo gocen de todas mis riquezas, sino que gocen de mi misma vida, para que todos sean tan reyes como yo. Y así, por eso Jesús es rey de reyes, no rey de esclavos o de siervos, sino rey de reyes. ¿Y cómo nos quiere hacer reyes, para que él sea el rey de reyes? Haciéndonos vivir de su misma vida real, real en el sentido de rey. Por eso, a Luisa así se lo dice: quiero que el régimen sea mi vida. Y ya vimos cómo, descubriendo esta vida que Jesús vivió, este ámbito de los actos de Jesús cambiados en actos divinos, es el régimen que ahora quiere que prevalezca en el reino. Esto ya lo hizo Jesús en él, desde cuando vivió en la tierra, pero no había llegado el tiempo de que el régimen del reino fuera él mismo, con su vida y con sus actos hechos en la divina voluntad. Ahora, al abrirnos las puertas de su voluntad, recibimos su vida como régimen y nos hacemos reyes, cuyo rey es él. Entonces, este es el verdadero reinado de Cristo, porque las leyes de ese reino, el régimen de ese reino, es su misma vida, no simplemente sus cosas. Entonces, alguno de los efectos del vivir en la divina voluntad podemos verlo en este capítulo y en muchísimos otros, pero tomemos este. Escribe Luisa: continuando mi habitual estado, mi pequeña mente se perdía en el santo querer de Dios. Después de lo que hemos dicho estos días pasados, parece que esto ya tiene más sentido. Parece que esto ya nos dice más. Continuando mi habitual estado, mi pequeña mente se perdía en el santo querer de Dios. Y no sé en qué forma comprendía cómo la criatura no le da a Dios la gloria que está obligada a darle. Y me sentía muy amargada por esto. Entonces mi dulce Jesús, queriendo instruirme y consolarme, con una luz me dijo: hija mía, todas mis obras son completas. Así que la gloria que me debe dar la criatura será completa. Y no llegará el último día si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo. Esto es muy interesante.
hija mía, todas mis obras son completas. Dios no va a perder, vamos a decir. Así que la gloria que me debe dar la criatura será completa. Y no llegará el último día si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo. Claro, Dios en la creación. Y cuando digo creación no me refiero solo a las cosas materiales, sino a todo lo que es la creación, a todas las criaturas y a todos nosotros. Salió de él una cantidad, digamos así, de amor para dar, conservar, mantener la vida en el tiempo y luego hacer felices a todos en la eternidad. Es una cantidad de amor, digamos, no infinito en el sentido en el que las criaturas tienen un límite, pero sí en el sentido en que Dios es infinito. Pero hacía salir todo ese amor, toda esa felicidad, para que todas las criaturas, viviéndolo, lo correspondiéramos en amor por todo lo que Él hacía por nosotros. Entonces viene el pecado original y parece que la criatura deja de dar la compensación y la correspondencia de gloria y de amor a Dios. Y de todas maneras sigue la creación. Por eso dice nuestro Señor aquí, no llegará el último de los días si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo, cuando hizo la creación. De tal manera que, aquí aprovecho, creen ustedes, como dicen algunos, que el mundo se va a acabar ahora con el fin del siglo, pues ¿cuánto más debe durar? Si se trata de que no llegará el último de los días hasta que la creación le dé el honor y la gloria establecida por él, pues piensen en dónde estamos y cuántos años se necesitan por delante para que se complete por parte de toda la familia humana y a nombre de la familia humana toda esa compensación, correspondencia de amor y de gloria a Dios por parte de la criatura por todo lo que hizo en la creación. Entonces podemos decir que ya sabemos cuándo se va a acabar el mundo, cuando se complete la gloria, la correspondencia de amor por parte de toda la creación. Ese día ya no hay más que hacer. ¿Qué fecha será? Solo Dios lo sabe. No sabemos la fecha, el mes, pero sí sabemos cuándo en este sentido. Pero ¿cómo podrá ser esto si seguimos con años y años y años de más de lo mismo y todavía lo contrario? A pesar de lo que tú dices y tú piensas y tú estás diciendo ahora, el mal está completamente en este sentido siendo mayor que el bien. Según tú ves, siento que nos podría decir Jesús, según ustedes ven, parece para ustedes que el mal es tan grande que no habrá quien pueda equilibrar, corresponder y completar la gloria de la creación. Y dirá Jesús, pero yo tengo la solución. Lo que a ustedes les parece imposible y para ustedes es imposible. Yo sé cómo resolver mis problemas. Hija mía, todas mis obras son completas, así que la gloria que me debe dar la criatura será completa. Y no llegará el último día si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo. Luego viene la solución que Dios dio a todo este problema de toda la familia humana. Lo que no me dan unos, me lo tomo de otros. Y duplico la gracia a estos. La gracia que los otros me rechazan, y así recibo de ellos doble amor y gloria.
ya se empieza a ver cómo trabaja Dios y cómo va a solucionar su problema. A otros, según su disposición, llego a dar gracias, quedaría a 10, a otros, a 100, a otros, a 1000. A veces doy gracias, quedaría a una ciudad, a una provincia y aún a reinos enteros. Y entonces estos me aman y me dan gloria, unos por 10, otros por 100, otros por 1000, etcétera. Recuerden, ahora me acuerdo, si hay 7 justos, perdono a todos los pecadores. Si hay 100 justos, perdono a todos los pecadores. Si hay 2 justos, perdono a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque dándole gracia, que le rechazan los 100, dándosela a ese solo paga o corresponde en amor por los 100. Esas son las almas víctimas, entre otras cosas, que con su sufrimiento hacen y dan la correspondencia de amor por 200 que no la dan y que rechazan la gracia. Así es como mi gloria por parte de la creación es completada. Pero cuando veo que la criatura no puede llegar a más, porque la criatura tiene un límite. Las almas víctimas, todas estas justos, como dice en el Antiguo Testamento, tienen un límite. ¿Cómo puede uno tener amor a nombre de toda la familia humana? Entonces, cuando la criatura no puede llegar a más, a pesar de su buena voluntad, ¿por qué? Pues porque la criatura es limitada y la obra de la creación es de un Dios. Y la criatura, por mucho que quiera sola, por sí sola, no puede emparejar con Dios. Entonces, cuando veo que el alma, a pesar de su buena voluntad, no me puede dar más, entonces a esa alma la atraigo a mi querer. O sea, la hago entrar en mi voluntad. Y ahí encuentra la virtud de multiplicar un solo acto por cuantos quiera. Y me da la gloria, el honor y el amor que todos los demás no me dan. Es así, ya pudo. Ya pudo dar una correspondencia completa en virtud del querer divino en el que vive, en virtud de la divina voluntad, de la cual, viviendo en ella, toma las cualidades del obrar de la divina voluntad y sabiendo que puede hacerlo, teniendo fe en que se hace, con toda decisión, hace estos actos, diciendo, quiero entrar en la divina voluntad. Y como en tu voluntad se multiplican los actos al infinito, quiero darte la gloria a nombre de toda la familia humana para que recibas de tu misma voluntad en mí la correspondencia de amor por todo lo que hiciste en la creación. Y entonces este es el gran secreto que a Luisa le da. Es a la primera que la atrae en su querer para que en su voluntad, con la potencia de su voluntad, con la virtud de multiplicar un solo acto en millones de actos, con la virtud de dotar un solo acto hecho por la criatura en la divina voluntad, con toda la santidad divina, Dios se siente que se completa su gloria y la compensación y la correspondencia la empieza a recibir de una sola alma que vive en la divina voluntad a nombre de toda la familia humana.
Y he aquí que con esta solución por parte de Dios, Dios podrá obtener la compensación y la correspondencia de amor por todo el amor que hizo salir en la creación para la criatura, no solo en el tiempo, les repito, sino para toda la eternidad. Entonces, este es el modo en que Jesús, por eso dice, hija mía, todas mis obras son completas. Así que la gloria que me debe dar la criatura será completa. Y no llegará el último día si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo. Además, aquí, volviendo a leer esto, parece, a alguien le podría quedar un saborcito así como que arbitrario. Todas mis obras son completas, así que la gloria que me debe dar la criatura será completa. La gloria que me debe dar la criatura. ¿Y por qué quiere que sea completa? No solo para recibir él la gloria y la correspondencia de todo, sino para participárselo a la criatura. No es simplemente cobrar la cuenta en plan de un Dios que dice, yo te voy a crear, pero voy a recibir. Me debes tanto. No, no es así. Aunque alguien podría decir, ay, pues como Dios crea y luego nos exige. No, Dios crea y quiere recibir la correspondencia de su amor para hacernos participar en toda esa obra completa de la creación y por medio, no se ha podido por el pecado original, y por medio de una sola alma, esto lo resuelve y lo llena para bien de todos. Qué gozo para nosotros, para toda la eternidad, ver que gracias a estas almas que vivirán la divina voluntad, nosotros también correspondimos a Dios por todo y participamos en el gozo infinito, en la felicidad infinita que producirá todo el amor que Dios hizo salir en la creación. Que distraerse. La imposibilidad de la criatura, a pesar de su buena voluntad, por su limitación, de que nunca llegaría a dar la correspondencia completa, llama a un alma a vivir en su querer, y esta alma encuentra en la divina voluntad la virtud de multiplicar un solo acto por cuantos quieran. Y me da la gloria, el honor y el amor que los demás no me dan. Por eso, desde este punto de vista, por eso nosotros a veces pensamos, pero hombre, con tanta maldad, ¿cómo Dios ha dejado seguir que la humanidad continúe después de siglos y siglos de maldad? Ya era para que Dios hubiera acabado con el mundo. Pues no, porque Dios ve a estas almas, a esta alma y a estas almas que le están pagando por todos. Por eso el mundo continúa. Y continuará, porque la vimos aquí, el fin del mundo no será el exceso de maldad, sino cuando Dios reciba de algunas almas toda la compensación y la gloria de todos. La fecha y el proyecto del fin del mundo no está en relación a la cantidad de mal
sino la cantidad de bien. Porque estas almas que vivirán en la divina voluntad darán todo lo que no dieron los demás, y además todo eso quedará a disposición de todos como si todos lo hubieran dado. Y esta es la solución del problema. En otra parte, a Luisa le dice que el mundo, visto así solo, debía ser pues destruido, como fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que Dios se arrepintió, según dice la Escritura, de haber creado al hombre, porque se había degenerado tanto. Así podríamos decir ahora. Pero, le dice la señora Luisa, la maldad de las criaturas deja que corran. Yo veo toda su maldad a través de tus actos hechos en mi voluntad, y por eso sigo amando a todos, porque esta alma le da la compensación que los demás no le dan. La traigo a mi querer, donde encuentra la virtud de multiplicar un solo acto por cuantos quiera, y me da la gloria, el honor y el amor que los demás no me dan. Por eso estoy preparando la era del vivir en mi querer, para que lo que no han hecho todas las generaciones pasadas y que no hacen, los buenos en esta era de mi voluntad lo completarán. Completarán el amor, la gloria y el honor de toda la creación, dándoles a ellas gracias sorprendentes e inauditas. Este es el panorama que Jesús ve, que Dios ve. Nosotros vemos nomás, sin tener este conocimiento, vemos simplemente humanamente los millones de abortos, ciertamente muy mal. Las proximidades de algunas fechas que, según cálculos del hombre, se cierra algún ciclo. Pero para Dios el calendario es este. Por eso estoy preparando la era del vivir en mi querer, para que lo que no me han hecho todas las generaciones pasadas, presentes, y no harán los buenos en esta era de mi voluntad, viviendo en mi voluntad, lo completarán. Completarán el amor, la gloria y el honor de toda la creación, dándoles gracias sorprendentes e inauditas. He aquí por qué te llamo a ti en mi querer y te susurro al oído. Aquí es como Jesús le enseña a hacer esta clase de actos, que tomados y vivificados por la potencia de la voluntad divina, adquieren esa dimensión infinita. Jesús le enseña en su interior: he aquí por qué te llamo a ti en mi querer y te susurro al oído, para que lo hagas. Jesús, dice el alma, dice Luisa, pongo a tus pies la adoración y la sujeción de toda la familia humana. Pongo en tu corazón el te amo de todos, como si todos lo amaran. Y en otra parte le dice, y tal vez aquí más adelante, y en ese acto tuyo yo siento que toda la familia humana me ama. Aunque aquellos, otros, estén viviendo en el pecado y haciendo mil diabluras. Pero en esta alma que vive en el querer divino, con esa facilidad que tiene de tomar las cualidades del obrar divino en sus actos, hace que Jesús reciba el amor, la adoración de toda la familia humana.
He aquí porque te llamo a ti en mi querer y te susurro al oído. Jesús, pongo a tus pies la adoración y la sujeción de toda la familia humana. Pongo en tu corazón el te amo de todos. En tus labios pongo mi beso para sellar con este el beso de todas las generaciones. Con mis brazos te estrecho para estrecharte con los brazos de todos y para traerte la gloria de todas las obras y actos de todas las criaturas. Y continúa Jesús, y yo siento en ti, aquí viene, la adoración, el te amo, el beso, el amor y el honor de toda la familia humana. ¿Cómo entonces no debería darte a ti el amor y las gracias que debería dar a todos los demás? Ya decíamos ayer, cómo esta fue la actividad interna de Jesús continuamente. Amar al Padre, glorificar, honrar al Padre, darle el amor que toda la familia humana. Él tenía que hacerlo y lo hizo por su propia naturaleza divina, unida a su humanidad y por ser el Verbo encarnado en el cual todos fuimos creados. Todos fuimos creados en Cristo, dice San Pablo. Entonces Él conteniéndonos a todos, ¿por qué? Porque poseyendo su voluntad divina junto con su voluntad humana, en su voluntad divina nos poseía a todos y a nombre de todos hacía todo lo que hacía para dar al Padre la gloria por todos y para conseguirnos, para obtenernos el perdón por lo menos en cuanto a la redención. He aquí, repito, a mi Hijo, en quien tengo todas mis complacencias. Estas palabras son de Dios Padre, y tener todas las complacencias por parte de Dios Padre es precisamente esto. Todas mis complacencias, toda la correspondencia de amor por toda la creación, y de todo lo que han hecho todas las criaturas, independientemente de que los demás no hagan su parte. He aquí a mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. No, estas palabras, por eso subrayo, son de Dios Padre, no son como dichas entre nosotros. En ti tengo todos mis gustos, mi tesorito, mi reinecita. No. Esto son palabras de Dios Padre dichas al Verbo encarnado. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. ¿No les parece a ustedes que es exactamente lo que estamos diciendo? Pero aquí lo estamos diciendo cómo y por qué. Jesús, conteniéndonos a todos y con su omnividencia, veía que tal persona haría tal cosa mala, y él, sustituyéndose a esa persona, daba un amor divino y una gloria divina al Padre. Y si bien aquella persona estaba o está pecando, Jesús, digamos, encima de ella, está amando al Padre eterno. Y por parte de Jesús, el Padre recibe toda la correspondencia de amor por parte de Jesús, a pesar de que aquel esté pecando. Y antes, digamos así, antes que el Padre vea el pecado de aquel, ve el acto de glorificación de Jesús. ¿Y qué pasó en la humanidad de Jesús? Sufrió la muerte por aquel pecado para poderle no solo dar al Padre la gloria por aquel pecador, sino dejar a disposición de aquel pecador lo que hacía para él.
He aquí mi hija muy amada, en quien tengo todas mis complacencias, y sólo así se completará por parte de la criatura la gloria, el honor, la correspondencia de todo lo que Dios hizo en la creación y que todas las criaturas estábamos obligados a hacer y que no hemos hecho ninguna, porque no ha habido ninguna, además de Jesús y de la Santísima Virgen María, que haya podido, que haya tenido la capacidad de poder hacer eso. Entonces, a pesar de su buena voluntad, la traigo en mi querer y así resuelvo el problema, diría Jesús. He aquí por qué te llamo a ti en mi querer, en mi voluntad, y te susurro al oído, Jesús, pongo a tus pies la adoración y la sujeción de toda la familia humana, como si todos te hubieran adorado y todos hubieran estado sujetos. Pongo en tu corazón el amor de todos, como si todos te hubieran amado. En tus labios pongo mi beso, y en este beso quiero que todos te besen, para sellar con este el beso de todas las generaciones. Con mis brazos te estrecho, para estrecharte con los brazos de todos, como si todos te estrecharan, y para traerte la gloria de todas las obras y actos de todas las criaturas, aunque las criaturas los hayan hecho mal, aunque dentro de todo este inmenso océano de actos de las criaturas haya miles y millones de pecados flotando, pero con la potencia, la santidad de la divina voluntad, el alma haciendo estos actos lleva el amor y la gloria de todas las obras y actos de todas las criaturas como si todos hubieran sido hechos santamente. Y dice Jesús, y yo siento en ti la adoración, el amor, el beso de toda la familia humana. ¿Cómo entonces no debería darte a ti el amor, los besos y las gracias que debería dar a toda la familia humana? Esto no es como en el sentido de un pastel, porque en Dios no hay este modo de obrar. No es que te doy a ti todo el amor que debe a los demás y a los demás ya no les tocó nada. No, ¿cómo darte a ti todo el amor que tengo para todos los demás y a todos los demás seguirlos amando? No es que se va a hacer un pedazo, sino va a dar la totalidad del amor a uno, como sin quitárselo a los demás. Es como si dijéramos, a ti, acércate más al sol, te voy a dar toda la luz del sol a ti. Pero eso no quiere decir que se los quitara a los demás, a cada quien le seguiría dando su propia luz, como ahorita. Entonces, así. Entonces, como ustedes ven, estos actos, esta actividad del alma, cuando hace estos actos es cuando se puede decir que vive en la divina voluntad, porque actúa en la divina voluntad con las cualidades de la divina voluntad. Como decíamos ayer, vivir en la divina voluntad no basta, para eso no basta decir, ven Jesús a comer en mí y ya, vamos a comer. Pues eso no es vivir, eso es tener una intención bien y todo lo que quieran, pero aún pobre. Estos son los actos que tenemos que hacer. Esta es la actividad de nuestra alma, de nuestro interior. Por fuera, ¿qué estamos haciendo? Pues cada quien lo que tiene que estar haciendo en el día. Unos estarán manejando en el coche, otros atendiendo a los hijos, otros aún en la escuela, en el camión. Las hermanas, quién hace una cosa, quién hace otra, pero en el interior, esta es la actividad que tenemos que tener
otros están estudiando, otros están jugando, pero hay que ir formando nuestro interior en estos modos continuos, porque sólo así realmente nos iremos pareciendo a Jesús. Si no tenemos esto en nuestro interior, nos iremos a parecer a Jesús solo por fuera, mansos y humildes de corazón, pobres de espíritu, pero no llenos de su actividad, como actividad nuestra. Solo así llega a su punto real y efectivo aquello de ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Aquella frase de San Pablo se tiene que tomar en los diversos modos y tiempos en los cuales la criatura puede decirlo. Porque en aquel tiempo, conociendo esto, cuando San Pablo dijo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, yo lo hubiera podido preguntar, oye, entonces tú das la compensación a nombre de toda la familia humana. Y diría, no sé de qué me estás hablando. Pero diría, es Cristo quien vive en mí, porque mi amor estoy deshecho en él. Ah, exacto. Pero todavía hay más. Para que un Cristo completo, digamos, Cristo, vive en nosotros con todo lo que Cristo fue y con todo lo que Cristo hizo y toda la actividad que tuvo en su interior, hay que conocer todo esto, cómo obraba su divinidad en su humanidad, para que nosotros nos modelemos a ese Cristo que vive en nosotros y hagamos lo que Él hizo en su interior con la potencia, santidad de su misma voluntad obrante en nosotros y nosotros repitiendo sus actos para que seamos otros Cristos. No sólo en la parte exterior, no sólo en la parte de copiar o imitar sus virtudes humanas de pobreza, humildad, obediencia, etcétera, sino en su parte más profunda de repetir todos los actos que hacía en su humanidad a nombre de toda la familia humana y que aquí está revelado y accesible a todos nosotros. Ahora, has de saber, hija mía, que la criatura, con todo lo que hace en la tierra, se forma su capital que tendrá en el cielo. Así que, si poco ha hecho, poco tendrá. Si mucho ha hecho, mucho tendrá. Si un alma me ha amado y glorificado por 10, tendrá 10 gozos de más, correspondiéndole en igual proporción más gloria, y se hará amada por mí 10 veces más. Si otra me ha amado y glorificado por 100, por 1000 tendrá contentos, amor y gloria por 100 o por 1000. Así yo daré a la creación lo que establecí de ella, y mi gloria será completa en todo y para toda la eternidad. Este es el modo en que Dios resolvió en realidad el problema de la falta de correspondencia. Ayer decíamos en una charla que Dios, siendo Dios, cuando creó a la criatura libre, desde ese momento permitió todo, porque habiéndola hecho libre, desde ese momento permitió todo. Nosotros decimos ahora, pero yo no sé por qué Dios permite esto.
No, pero esto ya lo permitió desde el primer instante de la creación del hombre, que lo hizo libre. Te hago libre, por lo tanto te permito todo. Es decir, ya, me metí en un problema. Ahora, ¿cómo resolvió Dios ese problema? El hombre siendo libre ha hecho destrozos, pero Dios es Dios y tenía que saber poder resolver ese problema. Entonces, a pesar de los destrozos que han hecho todas las generaciones humanas, llama aún en su querer para rehacer todo, encontrar en ella todo, y que todo eso quede a disposición de todos, como si todos lo hubieran hecho. Porque los que hicieron destrozos, por así decir, en esta tierra, se salvan y encuentran todo el obrar de esta Luisa, que a nombre de ellos amó y glorificó al Padre, a pesar de que hicieron destrozos, y reciben la gloria como si ellos mismos lo hubieran hecho, a pesar de que en el tiempo hicieron destrozo y medio. Este fue el modo como Dios resolvió, digamos, humanamente hablando, el problema en el que se metió al hacernos libres. Por eso en el cielo no va a haber rastro alguno del pecado original, ni del demonio, ni de nada. Estará todo completado, yo diría, como si no hubiera habido pecado original. Esto en relación a la correspondencia de honor, de amor y de todo lo que Dios debió haber recibido y hechonos participar por todo lo que hizo en la creación. Así que si el demonio quiso en algo echar a perder los planes de Dios, Dios con esto borró todo recuerdo en el cielo de demonios y de pecados y de todo. Bueno, pues que esta sea nuestra intención, y con nuestra atención crezcamos en esta actividad interior y sigamos por fuera haciendo lo que cada quien tiene que hacer. Todo, excepto el pecado, excepto el error, excepto el vicio, el pecado, el error. Todo lo demás podemos utilizarlo como medio para estar con esta actitud interior. Y no solo cuando vamos a misa y se repite en el altar toda la vida de Jesús, a la cual nosotros, ya conociendo todo esto, nos podemos extender cada vez más en lo que pasa en la Santa Misa, que es la repetición de todo lo que Jesús hizo, porque a Jesús no lo podemos repetir parcialmente. Claro, la teología de la Iglesia, que es la Santa Misa, la repetición del sacrificio redentor de Cristo. No solo la participación en la última cena, es el rito exterior, pero la realidad interior de la misa es la repetición del sacrificio redentor de Cristo. Pero si vamos a repetir sacramentalmente el sacrificio redentor de Cristo, estamos repitiendo a todo lo que hizo Cristo desde la encarnación. Y quien así asiste a misa se extiende dentro de todo lo que Jesús hizo cuando está repitiendo sacramentalmente su vida, y puede tomar y hacer interiormente junto con Jesús toda esta actividad para participar en modo perfecto en la misa, que es la repetición no solo del sacrificio de Cristo, sino de toda su vida. Y no asistir a misa de una manera tan ligera, que son, yo a veces, bueno, como espectadores de algo que ni siquiera saben lo que está pasando, sino realmente como participantes en la misa. Porque participar en la misa es hacer esto en tu interior. Participar en la misa no es si te paras a hacer una lectura o no. Participar en la misa es esto.
Y como decía, pues no solo en la misa, sino pues en el transcurso del día vayamos con nuestro ejercicio y nuestra atención, pues queriendo crecer en esta actitud y en esta semejanza de Jesús, para que seamos de aquellas almas que, siendo llamadas a vivir en el querer divino, podamos completar la gloria de la creación, la correspondencia de amor, a nombre de toda la familia humana, para gloria de Dios completa y bien de toda la familia humana, ante la que quedará a su disposición todos estos actos que hagamos en virtud de la divina voluntad obrante en nosotros. Así es como debemos crecer. Esto es el verdadero vivir en la divina voluntad, como lo vivió Jesús. Mientras no lleguemos a este punto, pareciera que el vivir en la divina voluntad es una devoción, pero no una realidad. Entonces, pues caminemos por aquí para incrementar, para intensificar esta formación de nuestro interior según el corazón de Jesús, es decir, según su actividad, según el corazón de Jesús y según el latido del corazón de Jesús, que era esto. Bueno, pues terminó la hora.